Se procede entonces a dar lugar en primer lugar, a la parte considerativa del fallo, en particular al considerando vigésimo, que trata en concreto la regulación de la pena, luego de lo cual se dará a conocer entonces la parte resolutiva de este fallo. En el considerando vigésimo de este fallo se señala lo siguiente, la parte pertinente. Así las cosas, verificada la regla concreta de acumulación jurídica aplicable al caso en cuestión, corresponde determinar la entidad del aumento punitivo descrito en la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal, esto es verificar si se incrementa en 1 o 2 grados la base sancionatoria. En este punto, es dable sostener que la doctrina mayoritaria estima que el presente régimen de reiteración proyecta siempre un aumento obligatorio en 1 grado, siendo por tanto facultativa su extensión a 2 grados, más en esta última hipótesis, su fijación debe estar subordinada a un criterio objetivo, a saber, el número exacto de delitos cometidos. En efecto, como sostiene sobre este punto el profesor Besio Hernández, abro comillas, para que exista reiteración de delitos se requiere de una pluralidad de ellos y toda vez que el mínimo incremento es 1 grado, la sola concurrencia de 2 delitos ya determina el aumento obligatorio de 1 grado. En consecuencia, la facultad judicial de incremento de 2 grados se genera solo a partir de la existencia del tercer delito. Cierro comillas. En el mismo sentido, siguiendo el razonamiento del profesor antes citado, la cantidad de delitos cometidos se dirige como un factor objetivo de aumento hacia el extremo punitivo de la regla estudiada, 2 grados, en cuanto resulta proporcionado al desvalor propio de la realización de múltiples conductas acreditadas, que éstas tengan un correlato punitivo que sea mayor al que pueda atribuirse en aquellos casos en que solo se ha acreditado la existencia de 2 delitos, presupuesto que asienta el aumento de la penalidad en 1 solo grado. Sobre la base de esta constatación, surge como una inferencia lógica que la configuración de 29 delitos de la misma especie en la presente causa justifica plenamente ir más allá del incremento penal mínimo vinculado al presupuesto base de la reiteración, esto es, la concurrencia de al menos 2 delitos. Ello en cuanto la carga punitiva que 29 ilícitos puede imprimir a la reiteración de hechos es notablemente superior a la pena mínima aplicable que genera para esta el aumento de 1 grado por efecto de la regla de reiteración delictiva específica, motivo por el cual estos sentenciadores, apelando al factor objetivo consistente en la gran cantidad de delitos configurados en el caso en análisis, consideran que resulta justificado y proporcionado aumentar la penalidad base del delito de estafa en 2 grados. Resultando como grado base de penalidad, luego de aplicada la regla de reiteración ya explicitada, el presidio mayor en su grado medio. Por otro lado, como se ha dejado asentado en el motivo precedente, benefician al enjuiciado Garay Pita 2 circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, artículo 11, número 6 y número 9, y no le perjudica agravante alguna. Por lo que el tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67, inciso 4 del Código Penal, y en cuanto se cumple el estándar mínimo para la generación de tal potestad, estima adecuado hacer uso de la facultad allí establecida y, en consecuencia, rebajar en 1 grado la sanción previamente fijada en el párrafo anterior, con lo cual, finalmente, el tramo punitivo quedará situado en el presidio mayor en su grado mínimo. Por último, en orden a fijar la cuantía exacta de la sanción privativa de libertad a imponer, el tribunal ha tenido en especial consideración una serie de factores relevantes para su establecimiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. Por un lado, se ha tenido presente que las conductas acreditadas constituyen la primera aproximación del encausado a la comisión de ilícitos, no teniendo en su vía pretérita reproches de tal naturaleza. Se ha ponderado a sí mismo, como se expresó latamente en apartados precedentes, su actitud hacia el proceso, una vez que resultó aprehendido, que fue más bien colaborativa, entregando en su declaración judicial una versión altamente similar con aquellas que prestaron las víctimas en el juicio. Por otro lado, surgen como antecedentes cualitativamente de mayor importancia aquellos que se relacionan a una mayor extensión del mal causado por los delitos, que en este caso afectó a un número considerable de personas que hasta la fecha no han recuperado parte importante del patrimonio que les fue privado a través de las artificiosas maniobras del encausado, no pudiendo asimismo soslayarse los montos que resultaron comprometidos, tanto en el importe total, por una suma superior a los 1.354 millones de pesos, como en cada caso particular, en que alcanzaron importantes montos, en algunos casos resultantes de ahorros de muchos años de trabajo, como se estableció respecto de las familias Barril Troncoso, Núñez de la Fuente o Labraña Arrué, así como también eran producto de reservas destinadas a futuras pensiones de retiro, como fue el caso de Livio Martínez, o bien correspondían a indemnizaciones laborales que resultaban ser en ese momento la exclusiva vía de ingresos y subsistencia de los perjudicados, como resultó ser la situación de Sergio Urbina, Sergio Álvarez y Víctor Mellado. O finalmente, en otra reprochable actitud, se trataba de recursos que las víctimas conseguían a través de préstamos bancarios que después de consumado el perjuicio debieron seguir enfrentando como deudas personales, como fue relatado por los denunciantes Francisco Quiroz y Amador Salinas.
También surge como un factor importante la extensión del daño causado, la forma de comisión de los distintos delitos, caracterizada por la creación de una estructura sofisticada destinada a atraer la atención de la mayor cantidad de víctimas y mediante la utilización de artificios que no solo buscaron provocar el error y la disposición patrimonial, sino que, y ahí radica el mayor reproche, continuaron ejerciéndose por el acusado mucho tiempo después incluso de la disposición patrimonial y el consecuente perjuicio. Todo ello con la finalidad de mantenerlas cautivas a través de los años. Finalmente, no puede ser omitido la ponderación del daño causado, las circunstancias en que el encausado tramó toda una maquinaria de mentiras destinadas a facilitar su huida del país sin cumplir con las devoluciones de dinero que solo un par de meses antes había prometido. Ardides que sin duda lo colocaron en una situación ventajosa para disponer del tiempo que él libremente requiriera a fin de escapar del territorio nacional, una vez que los recursos pecuniarios defraudados ya habían sido casi en su totalidad gastados, agotando de esta forma los ilícitos cometidos y dejando a las víctimas en la imposibilidad práctica de obtener sus recursos de vuelta. Sin duda, las circunstancias atenuantes reconocidas en la presente causa tornan desproporcionado aplicar en este caso el tramo superior del grado punitivo fijado anteriormente. Pero asimismo, aquellos factores que han incidido en provocar una extensión mayor del daño causado surgen como un impedimento para imponer el tramo sancionador en su parte más baja. De lo cual aparece como conclusión que la solicitud de pena del Ministerio Público de los querellantes Chaguán Sarraz y Jumud Respaldiza no ha logrado ponderar en su justa medida los alcances del desvalor conductual y de resultado de los hechos sometidos a conocimiento del tribunal. Mientras que, por otro lado, las pretensiones de los abogados querellantes Bravo Vallejos y Blanco Santander han omitido en su análisis y cuantificación punitiva las circunstancias que han morigerado el reproche imputable a Garaypita, excediendo con su petición de pena el real alcance del injusto acreditado. Mención especial merecen los argumentos planteados por la defensa del acusado, quien ha efectuado una prognosis de pena compatible con la probabilidad que su representado sea merecedor de una pena sustitutiva, invocando al efecto como fundamentos de sus peticiones la existencia de otros procesos judiciales por delitos aparentemente similares a los que han sido conocidos por el tribunal, indicando sobre el particular que en todos estos casos las personas que fueron responsabilizadas por los ilícitos han sido sentenciadas a penas sustitutivas o bien a tramos punitivos menores. Frente a estas alegaciones que, conviene acotar, no han superado la calificación de meros comentarios acerca de ciertos procedimientos judiciales, lo cierto es que estos sentenciadores están llamados a discernir y resolver con el mérito de la prueba que les sea presentada en el juicio oral, ni más ni menos, resultando por tanto absolutamente impertinente toda la información de causas judiciales ajenas, cuyo detalle por lo demás es desconocido, puesto que no es labor de este tribunal, ni de ningún otro, someter a una suerte de cotejo o calibración judicial, menos social, los hechos que han analizado en el presente juicio. Hechos que, por el contrario, han contado con la acreditación, análisis y ponderación necesaria para dar luego lo que constituye el deber de todo tribunal, esto es, una razonada pena a imponer. Junto a lo anterior, finalmente es necesario precisar que, sin conocer las circunstancias concretas de los casos invocados por la defensa, de haber sido similares al que ha conocido este tribunal, llamaría la atención de estos jugadores que tales casos fueran sustraídos de un juicio oral mediante la aplicación de procedimientos y penas que no parecen proporcionados a la gravedad de hechos semejantes, teniendo en vista que en la presente instancia de juicio oral puede ponderarse el daño efectivamente causado a cada víctima. Todo lo anteriormente analizado fuerza a concluir que dentro del grado que ya ha sido fijado y tomando en consideración el principio de proporcionalidad de las penas, acorde con el cual la gravedad de la reacción penal debe guardar concordancia con la gravedad de los hechos delictivos cometidos, sea que se considere los hechos en cuanto tal o desde el punto de vista de su significación, aparece como adecuada y justa a los hechos comprobados la imposición de una pena que, alejándose del tramo mínimo, tampoco llegue hasta los límites sancionatorios del grado, cuantía concreta que se expondrá en lo resolutivo del fallo. Por último, en cuanto a la determinación de la pena de multa asociada a los delitos en estudio, se tendrá en consideración el mérito de las circunstancias atenuantes anteriormente reconocidas y el hecho indesmentible que el actual caudal económico del encausado se muestra mermado producto de su actual privación de libertad. Todos factores que, cerniéndose en este punto concreto en favor del individuo juzgado, harán que el tribunal prefiera imponer la pena pecuniaria en su límite mínimo legal, como se expondrá también en lo resolutivo. Por estas consideraciones y lo dispuesto en las citas legales que se hace referencia en el mismo fallo, se declara 1. Que se condena a Rafael Eduardo Garaypita, ya individualizado, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 21 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales establecidas en el artículo 28 del Código Penal, por su responsabilidad como autor de los delitos reiterados de estafa en grado consumado, figura descrita y sancionada en los artículos 468 y 467, inciso final, ambos del Código Penal. Todos cometidos en esta ciudad entre los meses de agosto de 2011 y junio de 2016 en perjuicio de las 29 víctimas antes individualizadas. 2.
que no cumpliendo el sentenciado con los requisitos legales en razón del cuantum punitivo, no se le concede pena sustitutiva para el cumplimiento de la pena corporal impuesta, la que deberá cumplir de forma efectiva una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la presente sentencia, debiendo serle reconocido el tiempo que ha permanecido privado de libertad con ocasión de esta causa, de acuerdo al certificado emitido por el jefe respectivo. 3. Que la pena de multa impuesta deberá ser pagada a contar del mes subsiguiente en que quede ejecutoriado el fallo, debiendo dar cuenta del pago de esta con la entrega del comprobante respectivo al Tribunal de Garantía que corresponda. 4. Que se acoge parcialmente la demanda civil interpuesta por el demandante Víctor Mellado Cruces, solo en cuanto se condena al demandado Rafael Garay Pita al pago de las siguientes sumas: 14.650.600 pesos por concepto de daño emergente, 2.197.590 por concepto de daño moral. 5. Que se acoge parcialmente la demanda civil interpuesta por el abogado Rodrigo Bravo Vallejos en representación de 14 demandantes, solo en cuanto se condena al demandado Rafael Garay Pita al pago de las sumas por concepto solo de daño emergente. A. Francisco Quiroz Delso, 34.513.964 pesos. Amador Salinas Guzmán, 78.618.741 pesos. Ignacio Labraña Arrué, 17 millones de pesos. Marcela Labraña Arrué, 10 millones de pesos. Paula Vendaño Burgos, 57.950.201 pesos. Alejandro Soto Canales, 10 millones de pesos. Rubén Barril Troncoso, 25 millones de pesos. Sergio Álvarez Montoya, 25.859.300 pesos. Andrés Loyola Barberis, 54.852.000 pesos. Mauricio Orleans Cuadra, 133.752.500 pesos. Livio Martínez Carrera, 137.600.000 pesos. Sergio Urbina Esquella, 14 millones de pesos. Héctor Analón Montoya, 20 millones de pesos. Y John Pomeroy Fuente Alba, 32 millones de pesos. 6. Que se acoge parcialmente la demanda civil interpuesta por la Sociedad de Inversiones Silva y Berríos Limitada, solo en cuanto se condena al demandado Garay Pita al pago de la suma de 20 millones de pesos a título de daño emergente. 7. Que se acoge parcialmente la demanda civil interpuesta por Robinson Barril Clavería y Susana Troncoso María Ángel, solo en cuanto se condena al demandado al pago de la suma de 129.960.000 pesos en beneficio de Robinson Barril y la suma de 80 millones de pesos en favor de Susana Troncoso María Ángel. Todos estos montos a títulos de daño emergente y todas las cantidades anteriormente señaladas que deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado y aquella del pago efectivo, devengando intereses corrientes para operaciones no reajustables en caso de mora. 8. Que se rechazan todas las demandas civiles intentadas solo en cuanto a la solicitud de lucro cesante. 9. Que en razón de no haber resultado totalmente vencido en la parte penal ni en el litigio civil, se declara que se exime de las costas de la causa al acusado y demandado. Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase al Ministerio Público la prueba documental y los otros medios de prueba incorporados. Asimismo, devuélvase en la misma oportunidad las cantidades de dinero que el acusado ha depositado en la cuenta corriente del tribunal. Cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal. Sentencia redactada por el magistrado Nelson González Valenzuela. Regístrese y archívese en su oportunidad. RUC 1600890902-8, RIT 325-2018. Sentencia pronunciada por la sala de este segundo tribunal oral en lo penal de Santiago, integrada por los jueces titulares don Raúl Díaz Manosalva, don Pablo Toledo González y don Nelson González Valenzuela. Le indico a todos los intervinientes y particularmente a usted, señor Garay, que comunicada esta sentencia, a contar de hoy comienza a correr un plazo de 10 días para que eventualmente se presente algún recurso de nulidad respecto a ella, lo que tiene que conversar con, obviamente, con su abogado. La sentencia también va a ser remitida a la brevedad a sus correos electrónicos. ¿Tienen alguna otra petición? Solo por esta parte, ¿no? No, señoría. No, señoría, solo autorización para conversar en la sala de... Por supuesto. Ponemos término entonces a la audiencia.